MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Muy buenas tardes. A principio de este año, el futuro de los servicios de salud en México entró en una fase de transformación. Así es como se anunció en el gobierno. Según la administración federal, se trataba de una profunda reingeniería para rescatar a uno de los sectores heredados en mayor nivel de desastre, según se informó. Se ordenó entonces la desaparición del Seguro Popular y se ofreció que a finales de este año habría en México servicios parecidos a los de Dinamarca o que el personal médico iba a entrar en una fase de basificación y regularización laboral. Bienvenidos a este quinto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy revisaremos esta inexplicable ola de agresiones sufridas por el personal médico en México a partir de la pandemia y también del abandono del personal de salud de nuestro país. Con la aparición de esta pandemia de COVID-19 en México, la urgencia de preparar a los hospitales para el momento de la emergencia dejó, en el recuerdo al menos, los compromisos de mejoras a las condiciones laborales del personal de salud. Las consecuencias han sido dramáticas para algunos médicos. Lo peor es que además del abandono gubernamental, una parte de la población reaccionó con este inexplicable postura de agresión y ataques a quienes serían indispensables, a quienes han sido indispensables para enfrentar esta crisis epidemiológica. Revisamos, pues, este asunto tan penoso en México. A pesar de los llamados de la autoridad a respetar al personal médico y enfermeras que se están jugando la vida
al atender a pacientes infectados por coronavirus, los ataques en contra de enfermeras y médicos en el país continúan. Han sido reportados en diversos estados. Comenzó esto en Jalisco. Ha habido casos prácticamente en todos los estados. El último y el que le reporto hoy fue en Mérida, Yucatán. Una enfermera, una enfermera instrumentista, Ligia Cantún, fue agredida por un sujeto que desde su auto le aventó café hirviendo en la espalda a la enfermera y le gritó que iba a contagiar a todos. No podemos permitir esto. Voy a leer lo que escribió la hija de Ligia Cantún, quien hizo esta denuncia en su cuenta de Facebook. Dice: "Estoy enojada, lo que le sigue, porque no entienden que son profesionales de salud, que día a día dan lo mejor para atender a tu familia o inclusive a ti, que no respeta las indicaciones. Hoy fue a mi mamá. Hoy fue a mi mamá, que es enfermera, saliendo de su trabajo. Un neandertal e ignorante se acercó y le tiró café hirviendo a toda su espalda por el simple hecho de que es enfermera, y le gritó que vas a contagiar a todos. Es ella y más profesionales que están haciéndole frente a esta contingencia sin tener lo necesario, porque ella está protegida y dando de su dinero para comprar su equipo de protección. Mi mamá fue de las pocas que se quedaron al pie del cañón trabajando en sus dos instituciones a pesar de estar enferma y de tener que tomar inmunosupresores, y es así como se le agradece. Y aún así arriesga su vida por, voy a citarlo, este idiota que decidió agredirla. La pregunta sigue vigente. ¿Qué espera el gobierno para implementar el endurecimiento de sanciones a quien agreda personal médico en México? Es increíble. Ayer por la tarde, trabajadores del Hospital de Especialidades Manuel Ávila Camacho, que es mejor conocido como el Hospital San José, es uno de los hospitales más grandes en el estado de Puebla, pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, registró una manifestación por parte de personal médico, principalmente enfermeras sindicalizadas, quienes exigieron, ya saben, insumos para poder trabajar en medio de la emergencia sanitaria. Terminaron en golpes, en empujones. Las enfermeras ayer en este hospital reprocharon que los diagnósticos de pacientes con coronavirus están siendo modificados o los están obligando a que los registren como probables, sabiendo que el personal está en riesgo, y señalaron que las caretas que les donaron alumnos de la Universidad Iberoamericana en Puebla no se las han entregado. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resulta que localizaron en hoteles ubicados en Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, el caso de 17 trabajadores de la salud provenientes de Nuevo León. 13 de ellos estaban privados de su libertad. La Fiscalía General de Justicia informó ayer que pudieron ser liberados. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el lugar? Bueno, las primeras indagatorias indican que al personal, llegó proveniente de Nuevo León, enfermeros básicamente, enfermeros y enfermeras, fueron hospedados en este hospital, en Tacubaya, en este hotel, perdón, en Tacubaya, y la delincuencia se apersonó en el hotel, los amenazó, los mantuvo cautivos en las habitaciones, y mientras tanto, estos infames lo que estaban haciendo es extorsionar a la familia de los enfermeros, fíjense nada más. Finalmente fueron liberados, se reportan en buen estado de salud. Esto es en cuanto a los médicos, ¿no? Se están haciendo las investigaciones y las indagatorias. El IMSS fijó postura. El IMSS dice que les van a dar seguridad. Ayer por la tarde, aquí en la Ciudad de México, una enfermera, no se ha revelado el nombre de esta mujer, pero iba de regreso a su casa y había trabajado un turno de 72 horas. Estaba llegando a su casa y sus vecinas salieron a recibirla a pedradas con la consigna de que pues las iba a contagiar, ¿no? Y tundieron a esta mujer enfermera a pedradas. Les cuento la historia. Ayer sale una enfermera del hospital de alta especialidad en Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Es un hospital del ISSSTE, se llama Centenario de la Revolución. La mujer, que se identificó como María Guadalupe, enfermera, sale del ISSSTE después de una larga jornada de trabajo, una larguísima jornada de trabajo, que no es como irse a sentar a ponerse ellos, ¿eh? Es irse a jugar la vida en una jornada de trabajo en el hospital del ISSSTE, porque atiende enfermos de COVID.
Yo no sé si lo sepan, ya lo hemos comentado. Hay mucha información en redes sociales, pero un médico, una enfermera, un camillero que entra a una zona de trabajo de COVID, de pacientes de COVID, fíjense, no pueden ir al baño, no pueden tomar agua, no pueden hablar por teléfono, no pueden tomar alimentos. Esto se los platico porque la enfermera María Guadalupe pues sale del hospital por la tarde-noche, deshidratada. Cuando salen además, pues se bañan en alcohol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se desinfectan lo más que puedan. ¿Por qué? Porque van de regreso a su casa y no quieren llevar el virus, ¿verdad? Bueno, esta mujer tuvo un accidente en el municipio de Temisco, que es un municipio vecino de Emiliano Zapata. Tuvo un accidente y llegaron los señores patrulleros de la policía de Morelos. ¿Qué esperaría una mujer que va sola de regreso a su casa después de trabajar, de atender a enfermos de COVID, que le dijeran los policías: ¿es usted enfermera? Permítame. ¿Qué le pasó? ¿Está usted bien? No. A María Guadalupe la acorralaron los policías. Tuvo un accidente de tráfico, no grave. La acorralan, la esposaron, la metieron empujones a la patrulla porque le dijeron: usted está tomada, no se haga, porque huele alcohol. Oiga, no, soy enfermera, vengo de sal. Mire, me siento mal, vengo deshidratada, voy saliendo de mi turno. Me siento mal, estoy desorientada, por favor. No, a ver, hija de tal por cual, va para adentro. Al estilo de la policía de Morelos. Bueno, esto fue en Morelos. En Oaxaca. En Oaxaca, ayer por la tarde, la historia es esta. Hay tal carencia de médicos, aunque se nos diga que están todos los médicos especialistas en todos los hospitales. Y es tal la necesidad de atención médica que hay, por ejemplo, en un estado tan grande como Oaxaca, que tuvieron que llamar de regreso a los practicantes de medicina para que se hicieran cargo de la atención médica. Ahí a Santa María de Jacatepec llegó una mujer, estaba muy cansada, así con síntomas, y finalmente fallece. Y las doctoras le ponen en el acta de defunción que había fallecido por COVID. La respuesta de la familia y de la población del pueblo fue ir al centro de salud, pegarles unos zapes a las doctoras, encerrarlas, amenazarlas, les quitaron las tapabocas. ¿A qué voy con el tema? Estuvieron secuestradas, estuvieron privadas de su libertad. Finalmente fueron logradas, las mujeres las sacaron de ahí. Hay negociaciones allá en Oaxaca. Fíjense nada más, esta comunidad, Santa María Jacatepec, es colindante con... están en la cuenca del Papaloapan, en esa zona de Oaxaca, ¿sí? Y son vecinos de San Juan Bautista Tuxtepec. Bueno, ahí en Santa María Jacatepec dicen: aquí no hay coronavirus, por eso mi mamá no murió de coronavirus. Ustedes le van a corregir ahí. Aquí no hay coronavirus. Bueno, en el municipio de enfrente, hasta el día de ayer tenían 73 casos confirmados, 35 sospechosos y 16 muertes. Así las cosas en México. En Mérida y en casi todo el país, se trata de una mujer, una enfermera de 55 años de edad y un par de desadaptados que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de su casa. Llegaron pues ahí, a su domicilio, a su casa, a su domicilio particular, y le prendieron fuego a su casa, se quemó la entrada de su casa y se quemó el coche de la enfermera. Apenas el pasado fin de semana entró en vigor en Yucatán una nueva ley que sanciona con multas y hasta 5 años de cárcel a quien agreda o ofenda a algún trabajador del sector salud. Pues ojalá que el gobierno de Yucatán, de Antonio Vila Dosal, dé con estos sujetos y los pongan como ejemplo y se vayan 5 años a la cárcel. Las pruebas están ahí. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, retomaremos el tema de las manifestaciones de médicos y enfermeras que advirtieron con mucha anticipación que no había en clínicas y hospitales del país las condiciones mínimas para atender a pacientes con COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el quinto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Ante el avance de la epidemia del COVID-19 y el aumento natural de la demanda de atención en centros de salud, el personal médico del país alzó la voz para advertir que no había ni equipo ni información para atender enfermos y evitar contagios. La respuesta de las autoridades de salud siempre fue negarlo, asegurar que había suficiente equipo de protección y capacitación para evitar que el personal de atención se contaminara. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, personal del ISSSTE cerró las puertas de la unidad de medicina familiar porque dicen les falta todo, cubrebocas, gel antibacterial, todo. Vamos a escuchar el momento. Es un metro y medio entre cada una de las personas. Pero ustedes son los que están provocando esta situación. Ahorita le van a dar explicación. Son las de salud, deberían entender que nos están exponiendo como personas. También somos nosotros también somos personas. También somos personas y la mayoría que estamos aquí necesitamos medicamentos y no los podemos proteger si no estamos sanos nosotros. Primero tenemos que cuidarnos los médicos y todo el equipo de enfermería. De ahí nos vamos a Michoacán porque ayer empleados médicos de Uruapan en Michoacán de la Unidad Médica Familiar número 8 del IMSS también hicieron un paro. Ayer se enteraron que tienen un nuevo director. Protestando porque no tenemos los insumos necesarios para trabajar con pacientes y porque no están llevando los protocolos adecuados para estar con los pacientes. ¿Qué les ha dicho el director sobre este problema? De hecho, muchos nos vamos enterando de nuestro nuevo director, ni siquiera sabíamos que él era el nuevo. Nosotros teníamos a la doctora. Y de Europa, Michoacán, a San Luis Potosí, y el personal de la clínica Dolls del IMSS denunciaron que los están obligando a poner a los pacientes que llegan con enfermedades respiratorias o con un padecimiento respiratorio como neumonías atípicas, pero dicen finalmente debe de haber un protocolo por tratarse de una pandemia en curso. Ellos dicen que no somos hospital receptor, pero nos están llegando pacientes. El simple hecho de que llegue un sospechoso o lo manifiesten, lo diagnostiquen con una neumonía atípica o del apellido que quieran, se debe de manejar con protocolo. Lo único que queremos es que nos den lo necesario para la atención del paciente. Están esperando que empecemos a caer uno por uno o nos empecemos a morir para querer hacer algo más. A pesar de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, insiste que los contagios de COVID-19 de su personal médico se ha dado fuera de las instalaciones, médicos y enfermeras reportan una cadena de contagios sin control. La noche de ayer martes se reportó el fallecimiento de Mario Trejo, subdirector administrativo de la Clínica 7 del IMSS en Monclova, y con ello la tercera muerte de personal médico en ese hospital. En Tlanepantla, en el Estado de México, es el segundo caso de contagio masivo. Este es en el caso de la clínica 72 del IMSS, en el Estado de México, donde al menos 20 médicos se reportan enfermos de coronavirus. El director del IMSS negó esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional que la transmisión del virus se diera dentro del hospital. En el Hospital Regional Número 1 de Cuernavaca, en Morelos, también anoche se reportó por parte de propios empleados del instituto, las autoridades han guardado silencio, el contagio de un médico especialista, dos residentes y tres enfermeras que dieron positivo al contagio de COVID-19. La denuncia es la misma, el personal médico atendió sin el equipo de protección adecuado a pacientes infectados por coronavirus y sin saberlo, se infectaron ellos y diseminaron el coronavirus entre sus compañeros de trabajo y muy posiblemente sospechan a otros pacientes. Han salido a las calles, han hecho bloqueos, han puesto pancartas, han rogado, han pedido de todas las maneras posibles que les den los insumos básicos de protección para atender a los pacientes de coronavirus y no contagiarse. Pero la verdad de las cosas es que ya sea porque estén rebasados por la circunstancia, por lo que ustedes me digan, pero ni Zoé Robledo ni Jorge Alcocer, uno director del IMSS, otro secretario de salud,
ni el subsecretario y vocero de la Secretaría de Salud para este tema, Hugo López-Gatell, han actuado rápido. Hay una crisis evidente de organización, de dirección, de abastecimiento de medicamentos, de abastecimiento de insumos, de falta de medicamentos, ya les digo, de aplicación de protocolos de seguridad. En general, el Seguro Social es la principal institución de salud pública en el país. Es una suerte de primera línea de atención, una primera línea para hacerle frente a este gran reto en salud pública que está ya poniendo a prueba a México. Este fin de semana, la Clínica 26 de Cabo San Lucas, en Baja California, pues registró por lo menos 42 contagios desde el pasado miércoles entre sus empleados. En otros casos, algunos hospitales, el personal médico ha comenzado de plano pues a recibir mascarillas de uso común y no terminamos por salir de este tema. Eugenio Derbez, actor mexicano, hizo pública esta mañana en sus redes sociales una denuncia, una petición que le hizo un amigo suyo, al que identificó como el doctor Faustino Rubalcaba, quien dijo Eugenio Derbez trabaja en la clínica 20 del IMSS en Tijuana y que señaló que no tiene nada para trabajar. Pero después de que Eugenio Derbez sube este video, sale el IMSS en Baja California a desmentir y a decir: acá tenemos todo, no hay ningún problema. Así, en una especie de resumen, vamos a escuchar la primera parte de la denuncia de Derbez, la respuesta que le dan en el Seguro Social y el último video de Derbez. A ver, escuchamos. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Y tristemente, este es un hospital en todo nuestro país. Debe de haber muchísimos más casos como este. Debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor. No difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesitan. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor difundiera, los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. A raíz de eso, ha habido una cantidad de ataques, tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí, que lo negó. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Entonces, lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor, pues no diría utilizado, pero forma parte, ¿no?, de esta estrategia. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos, recordaremos los momentos en el que forzadamente el gobierno aceptó deficiencias mientras conseguían apresuradamente material de protección en China. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el quinto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Un mes tarde y después de manifestaciones de protesta por todo el país, el gobierno logró traer desde China los primeros embarques de equipo de protección para el personal de salud y reconocieron que no había dado información ni capacitación adecuada, no sin antes de culpar a los adversarios del gobierno de obstaculizar la distribución de los insumos. Anoche aterrizó en el hangar, bueno, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el avión Boeing 787-8 de Aeroméxico, con el cargamento, el primero se ha dicho, de varios insumos médicos que se han comprado en China para enfrentar la pandemia de COVID-19. Anoche, en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que estos insumos médicos van a cubrir al 100% la necesidad del sector salud. Pero una vez más se pone al descubierto que esto que se ha dicho que ya estaba en los hospitales realmente no está todavía en los hospitales. Este día el diario El Universal publica que la dirección de administración del IMSS reconoció que enfrenta un déficit, escuche usted, o sea, les hacen falta 4.121 monitores de signos vitales, no respiradores, que sirven. Le sirven a un médico para priorizar la atención de pacientes en los servicios de urgencias, especialmente quienes tienen síntomas de coronavirus. ¿Dónde tienen este problema? Nada más en 1061 unidades médicas en todo el país. Ahora, está, según Eduardo Robles Pérez, quien es director, es jefe de la oficina de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, dijo que hasta el momento hay 381 trabajadores del IMSS, entre médicos, enfermeras, etcétera, trabajadores administrativos que están infectados de coronavirus. Aseguran que con la distribución del primer cargamento con insumos que llegó de China, tendrán el abasto suficiente de esos artículos. Entonces, lo que quiero decir es de que puedes tapar el sol con un dedo, por un ratito. Y yo creo que el delegado, el director general del Seguro Social a nivel nacional, debe salir a dar una conferencia de prensa y admitir lo que está mal, porque si no admitimos que está mal y que estamos viendo el problema, pues vamos a tratar de tapar nada más y la gente está cayendo como moscas. El cargamento de China es como una leyenda urbana. Hay unos aviones que han llegado de China cargados de insumos y a nosotros no nos ha llegado nada.
El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México, se refirió a este asunto de la falta de insumos médicos en hospitales públicos del país y dijo el doctor López-Gatell que obedece básicamente a dos causas. Escuchamos. Sí se desperdician porque los usan más personas de quienes las requieren, hay escasez de estos productos. Y es exactamente lo que ocurrió en México hace cerca de 4 semanas. La realidad es que hubo escasez de los equipos. Y en ese sentido nos parece completamente legítima la inquietud del personal de salud que en su momento expresó la necesidad de tener esos equipos. Y dijimos con perfecto realismo, es un reto enorme conseguir estos equipos en el mundo. Es un reto igual que ha sido difícil conseguir los ventiladores mecánicos. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando. Y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud. Denúncienlo. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este quinto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos.
Con la llegada de los vuelos procedentes de China con equipos de protección y a pesar de las quejas de la mala calidad y la insuficiencia, las autoridades de salud dieron por cerrado el caso. Sin embargo, en el momento más crítico de la pandemia, las muertes de médicos y personal de salud se contaban por decenas todos los días. Lo mismo las agresiones de todo tipo violentas y legales. Están aumentando las defunciones de pacientes, pero lo preocupante es que también aunado a esto van incrementando las defunciones de médicos y enfermeras, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero. Ayer miércoles se reportó el fallecimiento de Tomás Hernández Quijano. Era médico especialista, jefe de prestaciones médicas del IMSS en el estado de Guerrero. Lo enviaron a la Ciudad de México y falleció ayer miércoles en Quintana Roo, en el Hospital General Regional 17 del IMSS. Falleció una enfermera, se trata de la primer víctima mortal oficial del brote intrahospitalario. Estaba aislada en su domicilio desde hace una semana, ahí perdió la vida. Sus familiares dijeron que desde que se puso en aislamiento mantenían comunicación constante por teléfono con ella, sin embargo dejaron de tener respuesta a los mensajes. Fueron a visitarla a su domicilio y cuando ingresaron a la casa se encontraron con que ya había perdido la vida. También ayer miércoles el director médico de la clínica 86 del IMSS en Monclova, Coahuila, falleció por COVID-19 en esta clínica. El pasado lunes le tocó a una familia de médicos en la comunidad de Paracho, en el estado de Michoacán. Normalmente estas comunidades y estos pueblos tienen dos o tres médicos, son los médicos del pueblo. Fue el caso, un grupo de personas llevaron a un paciente con síntomas de neumonía atípica a consulta con el doctor Jasso allá en Paracho. El doctor le suministró dexametasona y le dijo a sus familiares que lo llevaran de inmediato al hospital. La familia del paciente decidió no llevarlo al hospital, sino regresarlo a su casa. Y murió en su casa. A los familiares les pareció que lo que le había inyectado el doctor a su familiar no era dexametasona, sino COVID-19, ¿no? Y en cuestión de horas eso le habría quitado la vida. Así que regresaron y golpearon al doctor y a su familia. El hijo del doctor Salvador Jasso publicó en redes sociales este momento en el que pues van a bordo de su vehículo huyendo de Paracho porque pues evidentemente no hay condiciones, ¿no? A ver, vamos a escuchar este dramático asunto. Hoy, día lunes, salimos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tan noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país. Como a las 6 de la tarde más o menos, llegaron a la casa de mis papás, donde pues mi papá ejerce esa profesión tan noble. Bueno, para todo esto era una bola como de 15, 20 personas, a lo cual uno de ellos responde agresivamente que cómo no va a estar el hijo de su puta madre. Entonces yo les digo que para qué lo quieren, que pues lleguen 40 minutos, y como veo que se empiezan a poner agresivos, pues yo cierro la puerta, me jalan, me empiezan a golpear, literalmente pues me secuestraron, me querían secuestrar, que pues hasta que no saliera el doctor Jasso me iban a dejar, que yo me tenía que ir con ellos a la comunidad. A todo esto pues no entendíamos ni por qué ni nada, pues ya entre gritos y todo, y afortunadamente por ahí se encontraban unos policías que pues ya nos auxiliaron. Pues ya entre todo este desmadre que pasó, a mí me fracturó la nariz, golpearon a mi padre, me golpearon a mí, y realmente yo no entiendo cómo la estupidez y la ignorancia de nuestro querido México representa tanta idiotez. De el médico especialista Gerardo Vicente Grajales Yuca. Él fue detenido y está actualmente preso, está en la cárcel, luego de ser acusado del delito de abuso de autoridad. A este médico, quien lo acusa de abuso de autoridad, es la hija de un exdiputado local y un ex líder del partido político local en Chiapas, Podemos Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López. Este político
enfermó de COVID-19, fue llevado al Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISSSTE Chiapas, y en la atención o para la atención, el médico Gerardo Vicente Grajales le pidió a su hija que adquiriera insumos y medicamentos que no tenía en el hospital para poder atender a su papá. El punto es que la hija de este político, Karen Alejandra Ramírez Molina, adquirió el equipo, pero su papá falleció en el hospital. 10 días después de la muerte de su papá, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Y con esa velocidad inaudita que caracteriza a las fiscalías cuando se trata de asuntos políticos, pues lograron la detención y encarcelamiento de este médico. Y sirva esto como ejemplo, ¿no? Para hablar de las garantías o de las pocas garantías que tienen hoy los médicos, que además de estarse enfrentando a la pandemia sin las herramientas básicas, hoy van a tener que enfrentar esta otra parte, ¿no? Que alguien le señale, sobre todo a alguien que tenga influencias políticas, para decir: te acuso de negligencia o te acuso de abuso de poder, que es el caso de este médico, para poderlo llevar de una manera inmediata, en tiempo récord, a la cárcel. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este quinto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Durante la pandemia por COVID-19, el personal médico en México sufrió agresiones físicas por considerarlos focos de infección, pero también cuestionamientos desde el discurso presidencial, desde el Ejecutivo, fueron acusados de inventar diagnósticos falsos para enriquecerse. Y ante las protestas por falta de insumos médicos y capacitación, el gobierno respondió contratando médicos cubanos. ¿Fue una organización? ¿Fueron dos? ¿Fueron tres? No, fueron muchas, por lo menos 20 distintas organizaciones, colegios, etcétera, publicaron cada uno en sus redes sociales, en sus propios términos, sus distintos posicionamientos. Ejemplos, el Colegio Mexicano de Neumólogos Pediátricos solicitó a través de un breve comunicado una disculpa pública del presidente por asegurar que los médicos solo tienen un interés económico. En Guerrero, en el municipio de Guamuxtitlán, en la zona de La Montaña, hay un gran enojo social y una gran preocupación por el asesinato de la directora del hospital comunitario, la doctora Mélida Honorato Gabriel, que fue asesinada el pasado viernes 24 de julio a las 4 de la tarde, cuando viajaba a bordo de un vehículo con su hermana. Sujetos armados a bordo de una camioneta, según se sabe, habrían interceptado el vehículo de la doctora, abrieron fuego en contra de las dos mujeres, iban dos mujeres a bordo del vehículo y mataron a la doctora Mélida Honorato Gabriel. Después de la controvertida contratación de médicos cubanos hace unos meses, el gobierno de la Ciudad de México y instituciones públicas del país, concretamente el Instituto Nacional para el Bienestar, el INSABI, confirmó que de nueva cuenta han regresado contratados unos 500 médicos cubanos para apoyar durante 3 meses la atención a pacientes por COVID-19 en el centro de la República y otras entidades. Lo que se sabe y lo que se averiguó es que el gobierno de México le paga al de Cuba $10,700 en promedio por cada uno de los médicos y enfermeros cubanos que vienen a trabajar. Eso se los queda el gobierno de Cuba. A cada médico cubano le dan $220 mensuales. Esta investigación del Diario de Cuba logró revelar que es un negocio que tiene el gobierno de Cuba, la renta de sus médicos. Se oye muy feo, ¿verdad? Pero así es. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este quinto programa de resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan, porque al volver cerraremos esta emisión especial sobre la inexplicable maltrato al personal de salud en México en medio de la pandemia del COVID-19 en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este quinto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. En México, no faltaron voces críticas a la política de atención gubernamental a las deficiencias en el sector salud y no tardaron en llegar los señalamientos desde la esfera internacional. Y luego de un año de manifestaciones, de promesas de atención y de que cerramos el año con un sistema de salud como el de Dinamarca, las cosas siguieron como al principio. Ayer trascendió que México es el país que registra a nivel mundial el mayor número de muertes de personal médico por COVID-19. Un estudio de Amnistía Internacional revela que hasta el momento en México se han registrado 1.320 decesos confirmados de personal médico, personal de salud por COVID-19, y esto es la cifra más alta en el mundo, por encima de los 1.077 casos de Estados Unidos, los 634 de Brasil, los 240 de Sudáfrica y los 573 de la India. Bueno, pues nuevamente profesionales de la salud en distintos estados del país han retomado manifestaciones y alzado la voz porque dicen estar enfrentando el COVID-19 y aparentemente el gobierno o los gobiernos, aquí es en plural, los gobiernos, el federal y los estatales, aseguran que todo está bajo control. En San Luis Potosí, personal médico y administrativo del Hospital Central protestó por la corrupción de directivos de ese hospital, la falta de pagos y la mínima capacidad de las instalaciones con la que se está operando pese a la pandemia. Por eso realizaron una marcha que hubo por distintas vialidades de San Luis Potosí. Aquí en la Ciudad de México, personal médico del Hospital Ajusco Medio, el hospital se llama Obdulia Rodríguez Rodríguez, se manifestaron en las instalaciones para exigir mejores salariales, así como cambios en las condiciones laborales, cambios en sus prestaciones. Los inconformes aseguran que fue emitida una convocatoria para contratar nuevo personal y que a estos, al nuevo personal, se le ofrecen mejores condiciones y sueldos que a ellos. Dice, esto no es justo, algunos tenemos más de 10 años de antigüedad, dijeron, y por eso salieron a protestar. En Chihuahua, unos 200 empleados del Instituto Chihuahuense de Salud se manifestaron en Ciudad Juárez, en Ciudad Cuauhtémoc y en la capital del estado, así como en las ciudades de Jiménez y Parral, para exigir pago oportuno de sus aguinaldos, equipo de protección e insumos suficientes para continuar haciendo frente a la pandemia de COVID-19 y atender adecuadamente a los pacientes con otros padecimientos. El reclamo aquí fue dirigido a la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quienes dijeron los inconformes, sencillamente no les hace caso, no les atiende y se está llegando el tiempo y el plazo para el pago del aguinaldo y no se ve por dónde se pueda destrabar y resolver el conflicto. Llegamos así al final de este quinto programa del resumen anual de noticias. Así cerramos también esta primera semana de programas especiales del resumen anual de Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo, gracias. Deseamos que tengan un buen fin de semana y los esperamos el próximo lunes en el sexto programa de esta serie especial. Mientras tanto, pues, cuídense mucho y hasta entonces. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. El programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo. Derechos Reservados 2019.